Franco da Silva, secretario del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, revela las anomalías que están viviendo las personas privadas de libertad por causas políticas. Eh, a cada momento, a cada instante yo, nos llueven las denuncias. Por ejemplo, está una peste de gelepates que nos mandaron eh, por denuncia el día jueves y viernes. Nosotros lo publicamos en la página nuestra como Comité de Prohibición de Presos Políticos. El día sábado lo vi que lo estaba tirando también el doctor Henry Celaya o sea que esa información anda ya diseminada en las redes porque salió la información de, de las modelos y... De esa forma ya lo estamos haciendo público a la denuncia, porque ellos no buscan cómo erradicar esa peste del hepate. Aparte de eso, toda la información de que también los familiares nos comunican es eh, en las visitas, cuando los familiares están llenos de situaciones de enfermedad, por ejemplo, eh, no le dan ni siquiera una tableta, eh, hasta que el familiar encuentra enfermo a, a su preso político tiene que hablar con el reducador para que el reducador entonces busque la forma de enviarlos a lo que es una consulta médica eh, al consultorio mejor dicho porque consulta médica de calidad y no hay simplemente le dan de un botiquín una tableta una pastilla y se la ofrecen para que ya esta persona pues pueda tener un poco de, de alivio. Da Silva hizo hincapié en la revisión irracional que hacen el sistema penitenciario a los alimentos que envían los familiares de presos políticos a sus seres queridos privados de libertad por disentir. Eh, también vieron, no sé si ustedes se dieron cuenta, a una familiar llevaba unos chorizos, unos embutidos, estaban sellados y le metieron cuchilla. Como que la persona tenía prácticamente una máquina selladora para poder meter cosas y volver a sellar. Eso es absurdo, ridículo, pues. Pero la situación es que son represalias que siempre están teniendo en contra de los familiares de presos políticos y de igual forma con los presos políticos también. Para noticias 12, Helmut Canales.